Van a pasar a Armando. Van a pasar a un tal Armando. Armando. No sé. Me pasaron a un Armando de la bodega para el laboratorio. Que lo van a volver a pasar otra vez. Armando. You finish. Yes. Ah, yes. Oh my goodness. Estoy chambreando Okay, give me 2 more minutes, okay? Because the other ones haven't finished, okay? Thank you. Yes, Thank sorry. you. Okay. Sorry, Paul. ¿Cómo? I work 44 hours per week. La cuarta sería many hours a week do you rest? I rest 1 day and a half. I rest 1 day and a half. La última. How many employees the lawyers? I have 6 employers. Vaya, si quiere lo voy a volver a consultar y me responde, sí, para practicar. Vaya. How much money do you have? I have $35. How many hours do you work? I work 8 hours. How many days a week do you rest? I rest 1 day. How many employers does your company have? My company has 4 employees. Okay. No, pues sí, ya está. Comento que la esa de la how many hours a week do you rest, no sé si sería I rest 1 day a week. Sí, ¿verdad? Sería como un día a la semana. Sí. Welcome back. Hola. Okay. Okay, welcome back. No terminamos. What? No bien como. No bien como. Ah, okay. Cambiando. Ajá. Everybody, encontrar varios chavos. Estamos charlando un rato. Ready? Oh, and that's great. Sorry because I take a little bit longer, but some of you were having troubles to connect. Okay, algunos. Al no habíamos terminado, teacher. What? Really? Okay, no problem, mister. Ahorita vamos a terminar, no se preocupe. Bueno, pero el principio es de algunos tuvieron un poquito de problema de conectarse en el grupo. I'm sorry for that, pero ya, like we work where we work, okay? So let's go. Let's get it started with, okay, volunteer. One volunteer to tell me the first answers. One volunteer, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Raise your hand, raise your yeah. hand. Oh, thank you. Stephanie Andrade, ¿verdad? ¿O quién era? You... Sí, él. Ah, ok. No. Sí, Miss.
No, ¿quién es mi Carolina? ¿Quién es? No, teacher, pero yo lo voy a hacer. Oh, great, thank you, miss. Okay, vaya, vamos. Eso se me fue la señal. Ah, ok, Miss Metzi fue. Después Miss Metzi. Ok, primero Miss Stephanie, después Miss Metzi. Thank you. Les digo la pregunta y la respuesta. Okay. Yes, please. Ok. La primera era: How much money do you have? Oh, Rebecca, $15. Has $15. Okay, very good. Thank you. Let's see. Next question, Miss Metzi. Otra pregunta, Miss Metzi. Okay. La segunda pregunta sería: How many hours do you work? Okay. Mi compañera respondió: uh-huh. Prácticamente, you work 8 hours. She works. She works 8 hours. Eight. Hola? She works 8 hours, right? Uh-huh, 8 hours. Oh, okay, great. Let's see now. Let's go with next volunteer. Raise your hand, raise your hand. Volunteers, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nobody? No. How is that? Hasta apagaron la cámara alguien por ahí. No. Tell me. Oh, thank you, Miss Idalia. Tell me one question and the answer. Solo una. Yes, please. Okay, how many hours do you work? Okay. I work 48 hours in the week. In the week. Very good. Nice. Thank you. Okay, very good. Next volunteer. Thank you, Mrs. Stephanie Arias. Yes, tell me. La de los employees, dígame. Uh-huh. How many hours for a week do you rest? Ah, okay, thank you. Uh-huh. Okay. She rests 1.5 days. Okay. Thank you, Miss. Very good. Let's go. Thank you, Miss Carolina. The employees question, please. Okay. Fíjense que, bueno, solo lo voy a explicar. Nosotras lo hicimos por el número que estamos en la sala. Y se me olvidó decirles eso. Sí, eso de hecho lo que quería que escribieran, el número donde ustedes van, porque si, like, thing is big, porque sé que son bastantes. I know that ustedes son un grupito, pero sé que hay muchísimos. Yes. Vale. So don't worry. Uh-huh. Entonces, how many employees does your company have? Uh-huh. Y me contestó, my company has 4 employers. Yes, very good, thank you. Next one, ¿quién era que me levantó la manito por ahí? Who was it? Vi alguien ahí. Who was it? Había alguien más. Okay, thank you, Mr. Braulio. 1, 2, 3. Go. Ahorita, teacher, permítame. Okay. Pregunta y respuesta, ¿verdad? Yes, please. Yes, yes. How much money do you have? Uh-huh. I don't have some money. Okay. And next. Las... Okay, that's okay. I don't have much money. Eso le dijeron. Sí, I don't have some money. ¿Pero el some se utiliza para negativas? Ah, pues se equivocó aquí el compañero. Are you sure? Y no le quise decir cuánto tenía dinero. That's weird. Oh, quizás, a lo mejor. Oh, ok, entonces sería I have some money, mister, porque es en positivo, ok. El some se utiliza con el positivo. I have some money. Some money. Ajá. Ok. Thank you. Let's go, Miss Rebecca. 1, 2, 3. Miss Rebecca? How many hours do you work? Uh-huh. I work 8 hours per week. Yes, very good, miss. Uh-huh.
Yes. Stephanie works 8 hours per week. Ah, works 8 hours per week. Very good. Thank you. Okay. Now, very good. And I was listening to your questions. Okay. Estuve escuchando algunos ahí, sus respuestas. Very good job. Thank you for practicing. Gracias por participar en todas las actividades. Okay. So far, you have done very well. Lo han hecho súper bien. Yes, Mr. Giovanni, do you want to participate? No, solo quería consultar cómo se podría decir así, como siendo la sala o la sucursal en inglés. Franchise. Esa es... como franquicia. Ajá, it would be a franchise, yes. And then, y de ahí la, el lugar puede ser rooms. Se consideran rooms, ok. Rooms one, room three, and like that. Or stores, store number one, stores number two, ok. Porque sucursales no hay en like in English, ok. Pero sí tienen franchise, ok. Franchise son como franquicias, así como por ejemplo, digamos, Wendy's, ok. That is a franchise, right? Pero tienen diferentes alrededor, vea, del mundo. And so, esos, y son diferentes salas, como dice usted. Entonces ahí le dicen stores one. Tal vez no son tiendas, pero le dicen stores in rooms, ¿ok? So you can use that word. Mm-hmm. Yes, mister. Ok. Now, any other question? Hey, thank you. No problem. Please work in the platform. Por favor, trabajen en la plataforma. Recuerden, por favor, traten de hacerlo el fin de semana. La tarea número uno, ok, porque en la siguiente semana tenemos tarea número dos y también tenemos el midterm, ok. And yes, thank you for everything, ok. And I'll see you Monday, ok. Los veo el día lunes. Bye-bye, everybody. Take care. Have a great night. Bye. Bye-bye. Mr. Ever, bye. No se vaya. Mr. Ever se queda. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Take care. See you Monday. Monday. See you Monday. Bye. Bye. Take care. Have a great weekend. Que tenga un buen fin de semana. Bye. Okay. Gracias, Juan. Thank you, Miss. Ok, Mr. Ever, ¿qué tema queremos corroborar? Tell me. Quizás el de ahorita. El de how much y how many. Sí. Ajá. Porque tengo dudas más que todas las respuestas. Porque okay. Yo me hago la pregunta, ¿va? Si no sé, algo que de verdad no se pueda contar, como, o sea... que no se pueda responder en cantidades. Ah, ya le entendí. Una pregunta así. Ok, vaya, permítame, quiero utilizar. Ok, vaya, por ejemplo, en la primera que era how much money do you have, ¿verdad? Entonces, en este caso, si no queremos decir, vea, cuánto dinero tenemos, era lo que les explicaba anteriormente. En este caso, Mr., yo estaba utilizando números exactos. ¿Por qué? Porque no venía el repaso del sum y el any. Entonces, yo por eso decidí que se fueran con números, ¿ok? Pero otra manera de no ser específico es utilizando el sum y el any, Mr., ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, ella escuchó que dijo el Mr., yo no tengo mucho dinero, ¿vea? Entonces, ahí usted, ahí podría bien cabal, hubieran utilizado I don't have any money, sería, ¿ok? O para decir, yo tengo algo de dinero, podríamos decir, I have... Some money, exactly, ¿ok? Mm-hmm. Entonces, ahí es donde podemos utilizar esto del some and any, que por eso se los expliqué, ¿ve? Antes del how much y el how many, porque es posible. Entonces, o sea, el any es nada de... Ajá, yo no tengo nada. Ajá, y les digo, ajá, nada. Nada existente sería prácticamente, ajá. Y el otro es algo. Ajá, some es algo, yes. Pero ese son no es, o sea, al decir algo... Siempre, o sea, en otra oración uno quiere decir la palabra algo, no se ocupa son. Sí, ¿no? Sí, se dice siempre okay. Some. Siempre, como que algo de qué.
por ejemplo, tenemos algo de tiempo. Ajá, we have some time. Ajá. Sí. Y por qué a veces, en vez de decir, bueno, creo que es, bueno, many, no sé si se ocupa en la respuesta. En negativos, solo en oraciones negativas. Ajá. Así sería. Por ejemplo, en vez de decir, por ejemplo, I don't have any money, podemos decir, I don't have, uy, lo siento que está bien chiquitito. I don't have many. Yes, I don't have many, pero Mr. Acá, I'm sorry. Como el many es para contables, ahí sí tendría que decir, I don't have many dollars. ¿Ok? Vaya. Porque en estos dos de some y any, esto, recuerde que se puede utilizar los dos, contables y no contables, pero en el cambio en el many y el much, o somos contables o somos incontables. ¿Ok? Entonces aquí puedo decir, I don't have many dollars, o puede decir, I don't have much. I don't have much. ¿Cuál es lo incontable de dinero? Money. Money, ajá. Entonces cualquiera de los dos puede utilizar. O sea, para usted, para esa primera pregunta, mister, usted pudo haber utilizado estas cuatro, o que es para dar una respuesta general, vea. Pero si quiere ser específico, ya dice, vea, dinero. Los dólares. $5, $3, $4, ajá. Pero many much es lo mismo. Sí, es que many. Ajá, mucho. Nada más que el many es para cosas contables y el much es para cosas incontables. Ah. Yo no tengo muchos dólares, dice acá. Y yo no tengo mucho dinero. ¿Ya? Ah, está. Ajá, es lo mismo, es lo mismo, nada más que solo es notar qué es el objeto que se tiene después de. Ajá, eso. Y de ahí significa lo mismo, igual que el sum y el any. El any significa nada, nada de dinero, nada de naranjas, ¿ok? Y en cambio el sum, tengo. Yo tengo algo de dinero. Yo tengo algunos dólares, que también puede ser. Uh-huh. Igual, de igual manera, bueno, si usted contesta positivo, ajá, siempre se utiliza many, much, ¿verdad? No, eso vamos. Sí, depende de en la oración. Porque si te fijaste en la práctica, no puedes decir I have many dollars. Pero puedes decir there are many dollars. Bueno, que sí, los dos puedes. Wait. Ya te voy a explicar cómo. En la positiva me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, puedes decir there are many, many dollars, pero esto es poco usado, poco utilizado al momento de hablar, pues. ¿Por qué? Porque tenemos el sum. El sum ya da la pauta que hay algo, ¿ok? Y tenemos there is much sugar, digamos, ¿ok? Entonces, pero eso de las positivas con el many y el much es bien poco utilizado, o sea, no se utiliza, pues. Es más lo del sum y lo del any. Eso es lo en más. Positiva. Ajá. En las positivas el sum, quiero decir, sí, es lo más utilizado. Porque, ajá, digamos que me preguntan, no sé, algo sobre, digamos. Ajá, ¿había tráfico? Ajá. How much traffic? How much traffic do you see? Ajá. How much traffic do you see? Entonces ahí puedes decir, there is some traffic. There is some traffic. Porque el traffic es incontable, ¿verdad? Porque recuerda que hay un montón de lugares que se arman en un ratito. Entonces es incontable. Entonces, sí. How much water do you have, mister? ¿Cómo? How much water? Water. Agua. How much water do you have? I have, ¿verdad? Sí. Yes, yes, yes. I have some water. Yes, very good. O pues, otra forma de decir yo no tengo agua, ¿cómo sería? I don't have
much water? Yes, yeah. Yes, very good. O, puede, o la otra forma puede ser para negativo y siempre like how much water do you have? I don't have any water. Así también. Sí, se puede con many, I mean, se puede con el much y con el any. Es que recuerda que el any es para los dos. Ya con el many y el much se separan, pues. Ya te voy a... Ajá, ahí es la diferencia. Vaya aquí, espérame, te voy a escribir. Ah, I'm sorry. Wait, wait. Oh, my goodness. Wait. This one. Ajá, es que también estaba confundido con eso del some y del any, pero vaya. Aquí ya, ya me ayuda bastante a entenderlo. Vaya, mi sister. Aquí, mira, sí. Vaya, por ejemplo, el some se utiliza para oraciones positive sentences y con contables, countable and uncountable, ¿ok? Afirmativas, contables y no contables. El some, ¿verdad? Recordemos, some. Ahora, siguiente, any. El any se utiliza para oraciones negatives, para countable and uncountable, ¿ok? Para los dos. ¿Ok? Ahora vamos con el many. El many se utiliza para the questions, para preguntas, vea, y para cosas contables, ¿ok? Countable. Mira, ahí se divide ya. Y el much se utiliza para questions, ajá, y incontable. Ajá, very good. Mira, pues, ahí ya queda así. Para eso son los que se utiliza estas dos últimas, ¿ok? Mm-hmm. So, yes. Voy a anotar. This is no problem, mister. Yes. This is a very, a little bit of a difficult topic. Sí, yo sé que este tema es un poco problemático, pero con el repaso se queda, ok, so no worries, no se preocupe, ok, because we are igual, going... porque no nos alcanza el tiempo, porque sí, bueno, también estaba eso del a lot. Sí, exacto, uy, pensé que ya no, lo estaba copiando, ¿y lo terminó de copiar? Sí, ya estuvo. Sí, faltan un montón, está el a lot, a few, a little, few, sin la A, significa otra cosa. Está también lots of, con S. Uf, son un montón de cuantificadores. Que sí, creo que más adelante, eso estaba viendo hace un ratito, si los íbamos a estudiar, porque creo que más adelante, no, pues no los vamos a estudiar ya. Pero vamos a tener otros temas muy interesantes, que sí, they are very interesting. So, yeah, but we are going to continue practicing. Poco a poco los vamos a ir incluyendo, me imagino, porque en ese módulo sí, ya no, sí, porque ese es un tema, ya, yeah, se incluye, como pudieron ver, se incluye un montón. Pero espero sí, que más adelante lo estudiemos, sí, because they are very important, son muy importantes, más que todo para ustedes, ¿verdad? So, yes, okay. We are going to stay here, okay? Nos vamos a quedar acá y vamos a continuar el lunes. Mister, siempre que tengo una duda, ya sabe que me puede escribir en WhatsApp, la nota y después me dice, yo con gusto le ayudo, okay? And yes, okay. So we are going to stay here. No sé si tiene alguna duda o pregunta, mister, or we are good. No, ya quedó todo claro. Okay. Sí, solo un pequeño repaso y también hagamos la práctica en la plataforma, ¿ok? Remember. No sé si usted ya la terminó, vea. Yo creo sí, que... la de esta semana. Sí. Ajá, ya la vi, sí. Ok, thank you, mister. So, I'll see you Monday, ¿ok? Bye-bye, mister. Take care. Bye-bye. Good night. Good night. Have a great weekend. Bye.